Hola curiosos, espero que se encuentren muy bien. Pienso que todos hemos soñado alguna vez con ser millonarios y tener todos esos lujos a nuestro alcance, ¿cierto? Y muchos nos esforzamos de distintas maneras para lograrlo, pero la gran mayoría no andamos comprando boletos de lotería o algo por el estilo, pues las estadísticas nos dicen claramente que ganar es la cosa más difícil por lograr. Pues, ¿qué les parece si les cuento de personas que han ganado y realmente no ha sido la gran satisfacción que parecía? En ocasiones su vida ha empeorado. Pues hoy les contaré seis breves historias de ganadores de lotería que lo perdieron todo. Yo soy el Curioso Rico y te invito a suscribirte, dar pulgar arriba y compartir que me ayudan un montón y cada vez somos más. Lara y Roger Griffiths. Ellos eran una pareja de ensueño, de esas que no discuten y van por la vida siendo ejemplo para otras parejas. Siempre se les veía con admiración, pues esto cambió cuando la pareja ganó 2.76 millones de dólares en la lotería en 2005. Con ese dinero, compraron una casa convertida en un granero de $1 millón y un Porsche. También hicieron lujosos viajes a Dubái, Mónaco y Nueva York. Todo bien hasta ahí, pero su fortuna se esfumó en 2010 cuando un extraño incendio destruyó su casa. El seguro no lo cubrió y tuvieron que pagar demasiado dinero en reparaciones y en un alojamiento durante 7 meses. Poco después, Roger se fue de casa en el Porsche, después de que Lara le encontrara emails con otra mujer. Así acabó su fortuna y su matrimonio de 14 años de duración. ¿Lo ven? Este es un claro ejemplo de que ese dinero no ayudó en sus vidas, simplemente la destruyó. Martin Todd y Kate. Esta pareja ganó 5 millones de dólares en Reino Unido, solo que hay un pequeño problema: ellos perdieron el boleto ganador. Denunciaron la pérdida del boleto. La compañía que administra la Lotería Nacional Británica convenció a los oficiales de que la reclamación de la cuantía del premio, aún sin boleto físico, era legítima, pero se les pasó el plazo, pues hay un límite de 30 días para reportar premios perdidos, así que la compañía no estaba obligada a pagar y claramente no lo hizo. Así que aquel premio se convirtió en la cantidad no reclamada más grande de la historia de la lotería. Imagina que esto te ocurre, sabes que has ganado 5 millones de dólares, pero no tienes cómo reclamarlo por un pequeño error. Entonces, esto te lleva a una gran depresión y grandes problemas al saber todo lo que tendrías y ahora la vida te lo arrebata. Solo con pensarlo es una horrible sensación. Susan Mullins. Ella ganó 4.2 millones de dólares en la Lotería de Virginia en 1993. Dividió esta fortuna entre tres personas: ella, su marido y su hija. Susan había calculado que tenía 47 mil dólares para gastar al año, pero de pronto se encontró con una deuda inesperada. Tuvo que desembolsar 1 millón de euros para pagar las facturas médicas de su yerno, quien no tenía seguro. Ha sido un camino difícil. No se han gastado el dinero en viajes en avión a las Bahamas, dijo el abogado de Susan en 2004. Ella tuvo que pedir un préstamo de 200 mil dólares con una entidad especializada en ganadores de lotería que necesitan su dinero más rápido. Susan más tarde cambió de entidad y decidió pagarlo todo de golpe, pero nunca fue capaz de subsanar la deuda. Aún más desafortunada, la compañía de préstamos presentó una demanda y ganó un acuerdo de 154 mil dólares. Sharon Tirabassi. En 2004, Sharon, una madre soltera que había recibido asistencia social, cobró un cheque de la Lotería de Ontario por más de 10 millones de dólares. La mujer empleó el dinero en una casa grande, coches lujosos, ropa de diseño, fiestas extremas, viajes exóticos, préstamos a amigos y en menos de una década viajaba otra vez en autobús, con un trabajo a tiempo parcial y viviendo en una casa alquilada. Lo cuenta ella misma. Todas esas otras cosas fueron divertidas al principio. Ahora es como volver a la vida. Afortunadamente, Tirabassi colocó algunas de sus ganancias inesperadas en fideicomisos para sus seis hijos, quienes podrán reclamar el dinero cuando cumplan 26 años.
me parece que el gran problema cuando pasa eso es la falta de administración al saber que tenemos tanto dinero, pues gastamos sin pensar que no será eterno. Y bueno, como dice el dicho, todo lo que sube tiene que bajar, ¿no es así? Américo López. Él trabajaba en la construcción cuando ganó el primer premio de la Lotería de Nueva Jersey, de 38.5 millones de dólares. Renunció a su trabajo y mintió al respecto, alegando que necesitaba someterse a una cirugía en el pie. El problema es que el boleto era compartido con sus compañeros, quienes finalmente se enteraron y lo llevaron a tribunales. En 2012, un tribunal de Nueva Jersey emitió un fallo en contra de él. En este momento, ya había gastado una importante suma, así que le quitaron el resto. Sus compañeros se llevaron a casa 2 millones de dólares cada uno. Vaya final por no querer compartir desde un inicio. Michael Carroll. Él era basurero de profesión. Tenía solo 19 años cuando ganó el premio británico de 9.7 millones de libras. Pero su afición a las drogas, las fiestas y los coches le dejó sin nada en 5 años. Lo último que se supo de él es que estaba intentando recuperar su antiguo trabajo. Vaya que son claros ejemplos de que todo puede salir mal y que el dinero nos puede cambiar de muchas formas. ¿Realmente crees que serías capaz de administrar el dinero si ganaras la lotería? Espero que el video haya sido de su agrado. Si es así, no olviden dar pulgar arriba y suscríbanse para que no se pierdan ninguno de mis próximos videos. Y como siempre, espero que nos escuchemos pronto.